¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas noches. De esta manera damos comienzo a una edición más de Rugir de Motores junto al Automovilismo Zonal, como así también Nacional. Una noche de recuerdos, una noche de homenajes. Vamos a tener de distintas formas, ¿no es cierto? Pero comenzamos homenajeando a una persona que tuvimos la suerte de conocer, compartir algunos almuerzos, con Romer Biglianco. Hace muy pocos días, Romer Biglianco se nos fue de este mundo, pero sigue estando en el recuerdo y en el corazón de toda la gente que amamos el automovilismo. Biglianco compitió, era oriundo de Ucacha, donde había nacido un 8 de marzo del 43, donde, bueno, residió durante toda su vida en dicha localidad. Piloto que pasó por el turismo de carretera en la época de las rutas del turismo de carretera, donde había debutado en La Pampa en el año 73 y se despidió del automovilismo después de haber competido durante 70 competencias en el turismo de carretera en el semipermanente de San Lorenzo en el año 86. Él debutó con un Ford Falcon en buena parte de su campaña deportiva, pero se despidió con la marca el cual amaba mucho, como era el Chevrolet. Una persona también que en estos años fue presidente del Automóvil Club Río Cuarto, donde se consiguió mucho a través de él, junto a la gente que lo apoyaba en la nueva comisión. Como tuvimos la suerte de observar hace muy pocos días cuando estuvimos en Río Cuarto, el ingreso al autódromo, tanto a la parte sanitaria, se había mejorado muchísimo el autódromo, y entre sus planes que él tenía, como siempre decía, que ya se está trabajando en el asfaltado de la parte de la recta del autódromo Río Cuarto, como así también en otra parte del trazado, para que muy pronto esté en la categoría de la CTC, como es el TC Pista Mouras, el TC Mouras y la Fórmula Metropolitana van a estar compitiendo a través de las gestiones de Romer Biglianco, esta persona que era muy allegado a Hugo Mazzacane, y a través de él habían conseguido que, bueno, que esté en estas categorías. Y entre los planes para el 2023 era que el turismo de carretera retorne a Río Cuarto. La verdad que no lo pudo lograr, pero seguramente la gente que sigue estando dentro de la comisión del Automóvil Club Río Cuarto van a poder lograr esto para de una manera homenajearlo a él y, bueno, llegar a realizar lo que él tanto anhelaba poder hacer. Bueno, de esta manera que hicimos con este humilde homenaje, bueno, homenajear a esta persona amiga, ¿no es cierto?, como fue el querido y recordado Romer Carlos Biglianco de Ucacha. También queremos en el programa de hoy mostrar unas imágenes, porque hace muy pocos días, el 25 de mayo, se cumplieron 50 años de la inauguración del autódromo de Colonia Hansen, aquel recordado autódromo donde pasaron muchísimos pilotos junto a la limitada santafesina, con lo cual mucha gente de nuestra localidad, mi persona, pues, tuvimos la suerte de disfrutar muchas competencias. No hace mucho tiempo con Rubén Paceri hemos viajado para, bueno, estar dentro de lo que fue el autódromo, visitar la colonia, ¿no es cierto? Una colonia que, como todos dicen, una colonia que quiso ser pueblo y no lo pudo ser. También tenemos imágenes y homenajear a mucha gente también que estuvo trabajando, como fue los hermanos Brescia, que vamos a tener las imágenes, los hermanos Brescia. También Guillermo Stanich, una persona que tiene familiares aquí en Camilo Aldao, familiar de Eda y Cuché Valdezone, esta persona que era del San José Motor Club, pero que apoyó muchísimo a Colonia Hansen cuando comenzó con el autódromo. El 25 de mayo del 71 se inauguraba, hace 50 años se inauguraba este recordado autódromo, y el primer ganador que tuvo la limitada santafesina cuando fue a competir a Colonia Hansen fue nada menos que un cordobés como es Augusto Bochy Genier. Fue el primer ganador que tuvo Colonia Hansen, segundo se había ubicado Ulla, piloto de Colón, y tercer lugar del podio era para el colorado José Juan Ramini de Villa Constitución. Este podio era el primer podio que se realizó en Colonia Hansen en el año 71, 25 de mayo del año 71. Vamos a tener las imágenes también de lo que estamos hablando, y también tenemos que decirle que el último fin de semana en Arias, en el Belgrano Junior de Arias, estuvo compitiendo el karting del sudeste cordobés, realizando la tercera fecha del campeonato 2022, donde tenemos los podios de distintas categorías. En la categoría infantil, Santiaguito Benavén, el piloto de Villa María, fue el ganador. Segundo se ubicó Renzo Abelonio de Villanueva, y tercer escalón del podio fue para el Victorio Franco, el chico local, el chico de Arias. Y cuarto se ubicó Del Greco, Ian Del Greco, de la localidad de Cábana. En la promocional 150, el ganador fue Nicolás Blanco, el piloto de General Pinto. Segundo se ubicó Manuel Suto, de Montemaíz.
Y tercero es el benavense Sergio Guilledo. Este podio fue el de la 150 promocional. En la categoría 110 juvenil, el ganador fue Bautista de la Santina, el piloto de Marco Juárez, que está andando muy bien, seguido de Santiago Gavarro, que no pose, y tercer lugar fue para el piloto de Junín, Valentín Langarica. También en la categoría de graduados fue Daniel Gavarra el ganador, segundo Marquitos Bruno, también de pose, y tercero Juan José Gavarra, los tres pilotos representando a la localidad de Justiniano Pose. En la senior fue Mauricio Quiroga, el ganador, el piloto de Pose, seguido de Huguito Casagrande de Arias, y tercer escalón del podio fue para Roberto París, de la localidad de Guatimosín. Y por último nos queda la 150 cadetes, que tuvo como ganador a Genaro Isnardi, el piloto de Aderia María, seguido de Tommy Alovero, el piloto de General Roca, y tercer escalón del podio fue para Aquino Vera, de la localidad de Los Urgentes. Esto fue un resumen de lo que tenemos, lo que fue la actividad el último fin de semana, en la tercera fecha que se disputó en el Belgrano Junior de Arias. Bueno, ahora vamos a lo prometido. Comenzamos con las imágenes que tenemos de los comienzos de lo que fue Colonia Hansen, el autódromo Colonia Hansen, con parte de carrera, ¿no es cierto? Y distinta gente que ha pasado por él, que la palabra de como de Guillermo Stanich, también de Dionisio Reisach, el hijo de aquel recordado maestro Reisach, que fue quien era el puntal inicial, ¿no es cierto?, de lo que era la colonia, tanto como maestro de la escuela, al cual era, se hacían beneficios estas carreras, fue el que también hizo todos los trámites para poder llegar. En este caso estaría hablando el hijo de Dionisio Reisach, como sea también uno de los seis hermanos Brescia, que eran la gente que habían donado el trazado, habían donado las tierras para que se realice el trazado de aquel requerido autódromo de Colonia Hansen. Populares son las carreras delimitadas santafesina en Colonia Hansen. Este video muestra a los seis hermanos Brescia en la etapa de construcción del circuito permanente. Vemos a Nazareno, Humberto, Augusto, Luis, José y Adolfo, un día de mayo de 1971. Y Tito Brescia así lo recuerda. Claro, esto nació como con él, con Néstor acá, Héctor, y no tenían, viste, el problema era que los potreros te prestaban la estancia de Bianco para hacer el circuito. ¿Y cómo vamos a hacer? Esto no se puede hacer más, ya los perros te permitían los potreros. Y digo, mira, vamos a hablar con papá, con los hermanos, si nos dan 20 hectáreas ahí del circuito para hacer las carreras, y ahí hicimos el circuito. Nosotros se lo donamos a la escuela mientras se hacía carrera. El día que se dejaba esa carrera pasaba a ser nuestro otra vez. Y así se hizo. Me acuerdo que fue una audiencia, siempre lo contaban como de una audiencia Casilda, que venía el gobernador. No me acuerdo qué gobernador en esa época. Y que fue sin, no pidió audiencia, fueran nada, fueran. Entonces no la tenía nadie. Y yo creo que estaba, parece que Armando es Bergamo, y no sé si no estaba Tito, creo que Tito estaba, ¿se acordás? Sí, Armando, estoy seguro. Sí, y no lo atendía nadie. En un momento mi papá fue y se le dijo al jefe ceremonial, no sé qué había sido, algún político de turno, le dijo, si no me atienden yo le pateo las puertas. Bueno, el resultado de todo eso, tuvo dos o tres motoniveladoras, gente que le diseñó el circuito. Bueno, en 45 días hicieron un circuito. Esa idea nació estando Brescia presente aquí en mi casa un día cenando a las 3 de la mañana, porque habíamos viajado con motivo de la carrera, y dice, le pedimos a papá y a los tíos que nos cedan el terreno, el
conocido Bajo de Brecha, y ahí se hizo el circuito permanente que tuvo Hansel. Bueno, esa fue justamente la convocatoria que te decía, 8.000 personas cuando se inauguró el circuito. Días y era un pueblo ahí, porque había 4 o 5 motoniveladoras de vialidad, hidráulica, que se hizo el otro canal alrededor, y el 25 de mayo se inauguró el circuito. Y lo que recuerdo que se inauguró con, yo era pibe, pero había 10.000 personas, que hoy cuando dicen una carrera hay 3.000, 1.100, sí, pero sí, en esa época era limitada. Entonces se entró a crear ahí alrededor del 25 de mayo, era un acontecimiento. Entonces, yo estoy pensando cuando veo una fiesta así tradicional, que hay gente que se prepara, más si en el norte, que viajo bastante seguido allá, y eso era lo mismo. Es decir, yo recuerdo que venían tíos míos desde la provincia de Buenos Aires, gente que era una fiesta que todos nos reuníamos para el 25 y todos trabajábamos. Quieto como era el maestro Ray Sachs, se realiza la primera aquí el 19 de enero del 64, y de inmediato, él además de venir a verla, yo había estado un día antes, lo había invitado, me dice que quiero hacer la carrera 25 de mayo en Hansel. Y así se hizo, previo a otra carrera aquí, y una el 10 de mayo en la Catarana, fue la gran fiesta de Colonia Hansel. Polémica por algunas cosas, pero bueno. Por ejemplo, fue la primera carrera que se cobró entrada, pero era beneficio de la escuela, entonces estaba todo bien. Movilizó en nombre de la escuela Vialidad de la provincia, hizo que mucha gente en ese momento, autoridades de Vialidad, viniesen a Hansel. Uno de ellos, me acuerdo, el ingeniero Musurbana, que en ese momento era director de Vialidad. Bueno, hizo un trabajo extraordinario, el circuito adentro con el famoso canal que servía de resguardo para el público. Bueno, Colonia Hansel fue una de esas, siempre decía el maestro, esas colonias que quiso ser pueblo y no pudo, porque si vos te fijás en el mapa, está equidistante de San José, de Verabebú, de los Quilquinchos, kilómetros más, kilómetros menos, pero está en el medio, también de Arequito, y eso está en un centro que pudo haber sido pueblo. Recién mencioné de que, bueno, yo estaba en la comisión directiva de San José Motor Club, era el presidente en ese momento, pero mi relación con el maestro, bueno, hizo que empezara un poco por Hansel el automovilismo. Te dije que aquí fue la primera el 19 de enero y ya el 25 de mayo se concretaba en Hansel. Entonces, estábamos todos de acuerdo, perfecto, el circuito, fuimos con la comisión directiva, la gente que ya se encargaba de fiscalizar los circuitos que iban a ser de escenarios de la carrera, ¿no es cierto? Y ese día aparecen las boleterías. Y el maestro cobró, no me acuerdo en este momento si 50 centavos o 5 pesos la entrada. Era un valor pequeño, pero bueno, el tema era que los corredores no recibían premios, nada más que los trofeos y demás. Y entonces despertó la polémica. Gracias a mi relación con él y que se trataba de la escuela, pudimos salvar la cosa, ¿no es cierto? En un momento fue un encuentro para los que gustan del automovilismo y que conocen, ¿no es cierto?, de épocas pasadas. Un domingo tuvimos la suerte, un 25 de mayo, mejor dicho, que estuviesen Alfredo Pian, Jesús Ricardo Iglesias y Emilio Barbalarga, que eran las tres figuras principales de la mecánica nacional en la década del 40 y del 50, ¿no es cierto? Bueno, estuvieron los tres juntos un domingo. Todos los caminos conducen a Colonia Hansel, ese era el eslogan del maestro, ¿cierto?
era un poco como, como también después se dijo de Hugues en Turismo Carretera, el pueblo chico de la carrera grande, porque no era común que en una colonia que no era pueblo, en un caserío, digamos, como Hansen, se realizara una carrera limitada a Santa Fecina, con la trascendencia, con la importancia que tuvo el ese automovilismo en esa época, ¿no es cierto? Tal cual ocurre hoy en programas de automovilismo, nos subimos, vaya a saber uno a qué auto, y damos una pequeña vuelta al circuito. La fecha, martes 25 de mayo de 1971. Miren a quién encontramos, a Dionisio Reisach, 36 años más joven. Y después de la carrera, como era costumbre, teníamos baile. Según Teresa Cerdán, en sus escritos, los bailes comenzaban 8:30, 9 de la noche, donde la comisión organizadora había preparado el salón, y ellas se sentaban mirando la puerta para ver la entrada de los muchachos que venían de todos los pueblos vecinos. Entonces, imaginemos que la orquesta característica se encuentra en el escenario y que las imágenes recobran vida y comienza a sonar la maravillosa música. Llegando a las 2 de la mañana, se terminaba el baile y las madres ya estaban paraditas esperando a su hijo. Alejandro Brescia, que ahora es un potrero de vacuno, de los hermanos Aurelio y Alejandro Brescia. Tenemos el mástil ahí al frente, que la cámara lo toma. Esta es la parte sobre el camino que cruza el camino de Firmá a los Quirquinchos, la parte más angosta del circuito. Después vamos a ir más adelante, que se ve más
mejor. Vamos a entrar. Como se verán, estamos cerca del mástil y del arroyo, que no es el natural, el arroyo de Leones, sino es el canal que se hizo cuando el circuito para que el agua no cruzara. Sí, acá estamos viendo la placa de reconocimiento a Nazareno Grecia, que fue uno de los donantes del terreno, y a la escuela incomparable de Hansen. Falleció el 25/5/1974. Estamos en el centro de tal mástil acá, el monolito, todo está acá. Estamos en el centro del circuito ahora. De donde era el circuito. Así está hoy el circuito Don Alejandro Brescia. El mástil como testigo de ese tiempo que pasó. Atrás quedaron las famosas carreras delimitadas santafesina. Lejos están también el rugir de los motores y la tierra que se levantaba. Ni el puesto de venta de la familia Tosi. Y don Ojeda montado en su caballo cuidando que no pase la gente. Ni la cooperadora atendiendo el buffet y la entrada. Bueno, y después de haber disfrutado estas imágenes de lo que fue Colonia Hansen, vamos a lo que tenemos también de Camilo Aldao. Como les prometimos al comienzo del programa, era recordar aquel querido cartódromo del Club Defensores Boca Juniors, el cartódromo El Pido Tortone. Tenemos imágenes de distintas finales que se disputaron, uno de los másteres más importantes que se realizaron aquí en Camilo Aldao y en la provincia de Córdoba, por la calidad y cantidad de pilotos que nos visitaban en cada ocasión. Por eso los invitamos a compartir imágenes y relatos de cada carrera que se disputó en nuestro pueblo. Bien, y ahora sigamos a todo lo prometido que tenemos, que como lo que ocurrió aquí en Camilo Aldao, con la tercera fecha del Máster Federal de Karting y Ciclomotores, donde muy buena concurrencia de público. Cerca de 1000 personas estuvieron presentes y 145 pilotos, donde ya le vamos mostrando las imágenes de lo que era lo previo. El día sábado, cuando se estaban preparando todos los equipos, ¿no es cierto?, de distintos lugares del país que llegaron para estar compitiendo en el cartódromo El Pidio Negro Tortone, donde vemos, bueno, alistando todas las máquinas para estar compitiendo. Como sabemos, fueron 11 categorías del sudeste cordobés, como así también dos categorías de Marco Juárez que estuvieron compitiendo por invitación. Ahí seguimos recorriendo las imágenes de los karting directo también. Bueno, donde sabemos que Camilo Aldao estuvo representado por 4 pilotos, como fueron Ezequiel Maturán en ciclomotores, Ayrton Senna en el karting Comer 60 centímetros cúbicos, Andrés Rizardo en el karting Zapucay y Danielito Senna fueron los pilotos que representaron a Camilo Aldao dentro de los 145 pilotos, donde muy buena jornada, el tiempo se asoció a esta gran fiesta, también muy bueno el estado del piso, del escenario, eso hizo que se vayan muy conforme todos los pilotos de Camilo Aldao, llevándose un buen recuerdo de esta tercera fecha del Máster Federal de Karting, donde todo comenzó en horas de la tarde con la clasificación, entrenamiento y clasificación en sábado por la tarde, luego sí el domingo comenzó muy temprano con la... Ahí tenemos a Tatú Maturán, el piloto Ezequiel Maturán, que estuvo compitiendo en la categoría estándar
de ciclomotores. Ahí tenemos cuando comenzaban las prácticas del día sábado de las distintas categorías. Y por supuesto aquí tenemos las ciclomotores estándar mejorado, cuando Ezequiel Maturán estaba reconociendo el circuito y practicando con miras a la competencia del día domingo. Sabemos que el domingo Rodríguez estuvo muy representado con distintos pilotos que tuvo, como el caso de Marcelo Rodríguez, Daniel Ayala, Ezequiel Fornazo, también estuvo compitiendo Hugo Giordana, Gabriel Luque, donde, bueno, lamentablemente no pudo estar presente Alejandro Boyero, que en un primer momento la intención era estar presentando a Corral de Busto. Aquí tenemos las prácticas del karting que corría por invitación, como era la categoría del karting marcojuarense preinfantil e infantil, categoría que presentó un parque de 20 máquinas que por primera vez estaban visitando el kartódromo El Pidio Negro Tortone. Ahí tenemos como la imagen del kartódromo muy bien presentado, donde estaba comenzando la actividad el día sábado. Bueno, sabemos que se realizaron dos tandas de entrenamientos y una de clasificación el día sábado, pero aquí seguimos observando las imágenes de las tandas de entrenamientos del karting infantil Marcos Juarenses. Y aquí tenemos también los pilotos de la categoría Comer, 60 centímetros cúbicos, donde sí teníamos aquí un representante local, como era Ayrton, el piloto de motores a pleno, que estaba preparándose para estar probando el día sábado junto a todos los pilotos, ¿no es cierto? Donde esta categoría presentó un parque de 9 máquinas. Muy bien, 3 debutantes hubo en la categoría, como se trata del piloto Bruno Papeta, el piloto de los Pilquinchos. También estuvo debutando Agustín Gervaldo, el piloto de Morrison. Y también otro piloto, como fue Francisco Biglione de Pergamino, que debutó en el karting Comer 60 centímetros cúbicos, donde esta categoría tendrá nuevamente actividad el próximo domingo en el kartódromo Juan Carlos Cazú de Cruz Alta. Ahí tenemos cuando el piloto de motores a pleno estaba realizando tandas de entrenamientos el día sábado, donde, bueno, complicaciones después del día de sábado en la clasificación, tuvo que estar largando de la última posición de la serie. Serie que aquí tenemos en imagen, ¿no es cierto?, cuando ya comenzaba la actividad y se estaban apretando para largar la finalísima del karting Comer 60 centímetros cúbicos. Como vimos, se pudo incrementar el parque y podríamos tener más debutantes en las próximas competencias que esté realizando la categoría del sudeste cordobés. Como sabemos, son 14 las fechas pactadas para este año 2001, donde aquí en Camino Aldao fue la 10ª fecha del calendario. Aquí tenemos también imágenes del público, el público que estuvo presente en Camino Aldao, donde más de 700 personas pagaron entrada. Aproximadamente 1000 personas estuvieron el fin de semana visitando al El Pidio Tortone de nuestra localidad, donde también sabemos que estuvo presente bueno, la persona que lleva su nombre, ¿no es cierto?, el kartódromo, el Negro Tortones, viajó desde Buenos Aires para estar presente en esta fecha del Máster Federal. De aquí comenzaba la actividad del día domingo con la primer final del karting Comer 60 centímetros cúbicos, donde vamos a la serie tanda que realizó la categoría. La serie tanda era para Elías Chialvo, seguido de Eduardo Moreno y Ayrton Martínez en el tercer lugar. Luego se ubicaban Agustín Gervaldo, Giselle Casanova, Ayrton Senna. También luego teníamos ubicado a Bruno Papeta y el piloto, otro piloto debutante, como era Francisco Biglione, en el noveno lugar de la serie. La final quedaba, bueno, en pista había sido ganador, quien tenemos en imágenes, al piloto Elías Chialvo de Colonia Abismar, pero luego fue excluido por la técnica por tener su motor fuera de reglamento. De esta manera quedó como vencedor el piloto Eduardo Moreno, seguido de Ayrton Martínez de Inreville, y tercero se ubicaba María José Lorenzati de Ticino. Cuarto lugar era para Giselle Casanova, quinto Agustín Gervaldo y sexto Ayrton Senna. Luego se ubicaban Bruno Papeta en el séptimo lugar y octavo se ubicó Francisco Biglione, el piloto de Pergamino, donde el récord de vuelta fue para el piloto de la máquina número 3, como es Eduardo Moreno, quien fue el ganador. El promedio ganador fue de 65 kilómetros, 517 metros. Bueno, y con estas imágenes vamos despidiendo la categoría Comer para luego así estar con otra de las categorías que tuvimos el último fin de semana en Camino Aldao. Come on.
ahí sí teníamos cuando finalizaba la competencia del karting Comer 60 centímetros cúbicos, como era con el triunfo de Eduardito Moreno, el piloto de Venado Tuerto. Y aquí seguía la actividad, que teníamos con la categoría que corría por invitación, como era el karting preinfantil, conjuntamente con el karting infantil, dos categorías que son fiscalizadas por Villa Club El Panal de Marcos Juárez, que estuvieron compitiendo también aquí en Camilo Aldao. Mientras observamos la imagen en esta final, sabemos que en el karting preinfantil el vencedor fue Facundo Juárez, seguido de Agustín Vilches, y tercero Juan Cruz Terés de Marcos Juárez. Como si también el cuarto lugar era para otro marcojuarense, como es el caso de Brian Massa. La final del karting infantil quedó para Carlitos González, seguido de Violeta Pernice de Armstrong, y tercero se ubicaba Federico Pallero de Marcos Juárez. Cuarto lugar era para Roy Roberto, el piloto de Totoras. Quinto, Néstor Peralta. Y sexto, Fernando Martino, piloto que representa a la ciudad de Armstrong. Bueno, esto es todo lo que ocurrió con las categorías que corrieron por invitación. Y desde ya nos vamos despidiendo con las imágenes también del karting preinfantil, como así también el karting infantil, para luego así pasar a las dos ruedas, como fueron las categorías de ciclomotores. Como era la categoría karting promocional 50 centímetros cúbicos, categoría que presentó un reducido parque, solamente 4 máquinas estuvo presentado la categoría, categoría que realizó una serie única que quedó para Nicolás Raguero, el piloto de Etruria, seguido de Roberto Arato de la Francia, y tercer lugar era para Franco Girolami de Isla Verde, como así también en el cuarto lugar se ubicaba Franco Lutri con la máquina número 31. La final quedaba para Nicolás Raguero, piloto de Etruria, seguido de Franco Girolami de Isla Verde, y tercero se ubicaba el piloto de la Francia, Roberto Arato. Como si también el cuarto lugar era para Franco Lutri, a 3 vueltas del vencedor, donde el promedio ganador era 72 kilómetros, 728 metros. Donde lamentablemente esta categoría no puede incrementar el parque en este año. Como sabemos, esta categoría es una nueva categoría que implementó la gente del sudeste cordobés para el calendario de esta temporada. Bueno, con estas imágenes también que vamos a brindar de esta final del karting 50 promocional, luego sí vamos a las 3 finales que tenemos en la categoría de ciclomotores. Bueno, y aquí tenemos la grilla de la categoría ciclomotores estándar, categoría que presentó un buen parque. 14 máquinas presentó el día domingo la categoría de ciclomotores estándar, con la participación del piloto local, como es la máquina número 11, Ezequiel Tatu Maturán, que tuvo una destacada actuación, donde lamentablemente un problema mecánico en la final hizo que tenga que detenerse y desertar de esta competencia, donde podía haber logrado un podio en su corta carrera deportiva en lo que es ciclomotores estándar. Pero vamos a la serie que realizó la categoría. Realizó 2 series, donde la primera serie era para Franco Di Rico, seguido de Sebastián Araguaz, y tercero se ubicaba Martín Oliva. La segunda serie era para el piloto local, piloto camilense Ezequiel Maturán, seguido de Gabriel Luque de Corral de Busto y Colonia Italiana, y tercero Fernando Arnolfo de Colonia Barge. La final quedaba para el piloto de San José de la Esquina, Sebastián Araguaz, en este momento compitiendo con la mecánica de Cristian Díaz Competición, seguido de Franco Di Rico de Godeken, y tercero se ubicaba Martín Oliva. Luego César Ventiretti en el cuarto lugar, quinto Carlos González, y sexto Fernando Arnolfo de Colonia Barge. También estuvieron compitiendo en la categoría de ciclomotores juniors, categoría que presentó un parque de 9 máquinas, donde la serie única
quedaba para Sebastián Araguaz, seguido de Gerardo La Pena y Gabriel Luque en el tercer lugar. Ahí teníamos cuando lamentablemente se detenía Ezequiel Maturán por el problema mecánico en su motor, eso hacía que tenga que desertar de la competencia. Mientras seguimos otra vez con las imágenes, con las categorías, como es en las motores juniors, sabemos que la primera en la serie única, Sebastián Araguaz fue el vencedor, seguido de Gerardo La Pena y Gabriel Luque en el tercer lugar. La final era para el piloto Sebastián Araguaz de San José de la Esquina, seguido de Gabriel Luque de Corral de Bustos y tercero Gerardo La Pena de Montemaíz. Cuarto lugar era para el de La Bulás, Walter Rodríguez. Quinto, Paula Espósito de Canal. Y sexto, Marcelo Ferecín de San José de la Esquina. También estuvieron compitiendo en las categorías y motores libres, donde la serie tanda era para Ariel La Pena, el piloto de Montemaíz, seguido de José Luis Santorcuato, y tercero se ubicaba el piloto Alejandro Fantini. La final quedó para Ariel La Pena de Montemaíz, seguido de José Luis Santorcuato de Firmat, y tercero Alejandro Fantini de Canals. Luego Franco Di Rico fue en el cuarto lugar, quinto Martín Rapetti de Cábana, y sexto Sebastián Araguaz de San José de la Esquina. Bueno, esto es todo lo que ocurrió con las categorías ciclomotores, donde también estas categorías estarán compitiendo el próximo domingo en el cartódromo Juan Carlos Cazú de Cruz Alta. Y con estas imágenes nos vamos despidiendo hasta el próximo bloque para luego seguir con todo lo que ocurrió aquí en Camino al Dado. Médico asistencial por abono que desde 1980 se identifica con el Hospital Italiano Garibaldi, constituyendo una verdadera cobertura de excelencia para sus miles de asociados en todo el país. A través de distintos planes y desde sus oficinas centrales instaladas en el propio hospital, Italmedic contempla la cobertura integral del grupo familiar, niños, estudiantes secundarios y universitarios y tercera edad. En todos los casos, el sistema garantiza la atención a sus asociados en cualquiera de los hospitales italianos del país. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Siempre le ofrecemos los mejores productos. Por eso, hoy le comunicamos que vendemos semillas de Cal, Cargill, Asgrow, toda la línea de agroquímicos Monsanto, Roundup, Roundup Full, Roundup Max. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Si piensa en servicios, asesoramientos y productos, consúltenos. Queremos ofrecerle lo mejor para su mayor rentabilidad. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Ingeniero agrónomo Mario Cariñano. En Corral de Bustos, teléfono 42-1854. En Camilo Aldao, 46-1266. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Ingeniero agrónomo Mario Carignano. Rectificaciones Casilda. Rectificaciones Casilda. Teléfono 03464-424111. 03464-424111. Rectificaciones Casilda. Casilda. Santa Fe. Viverito Iris Florería.
flores, plantas, macetas, ramos y tocados de novia, mascotas en general, arreglos florales. Viverito Iris Florería. Además ofrecemos placas, coronas y palmas. Viverito Iris Florería, la mayor expresión de la naturaleza. Bien, y ahora sí retornamos con el tercer bloque y seguimos con todo lo que ocurrió aquí en Camino al Dado con los karting y ciclomotores. Y para eso seguimos con el karting 50 centímetros cúbicos libres, donde tuvimos un representante local, como fue el caso de Danielito Sena, y donde aquí tenemos cuando los preparativos, ¿no es cierto?, para la competencia final. Categoría presentó un parque de 14 máquinas y donde Daniel Sena tuvo un excelente fin de semana, por supuesto logrando un excelente triunfo aquí en su kartódromo, como es en el Club Defensores Boca Juniors. Tenemos las distintas máquinas que estaban listas para largar, como era la máquina de Diego Lucantoni, también la máquina número 2 de Federico Aquistapase, la de Seguire Grivarello, quien tuvo que desertar lamentablemente, pero quien fue el que realizó el récord de vuelta. La máquina número 46, que corresponde a Adelfo Greppi, el piloto de Venado Tuerto. A la máquina número 23 también tenemos en imagen, como así también los demás competidores que estuvieron participando en esta final que se realizó a 12 vueltas de recorrido, donde también estaba compitiendo el piloto Casanova, David Casanova, con la mecánica de Cristian Díaz Competición. Y aquí tenemos cuando comenzaba la final, donde Daniel Sena ya iba hilvanando un brillante triunfo de punta a punta en esta final, compitiendo con la mecánica de Damiano Competición de la ciudad de Junín. Y aquí Daniel ya recorría parte de los mixtos, y bueno, con amplia ventaja, ¿no es cierto? Y bueno, primera posición que no abandonaría hasta la bandera cuadro, ¿no es cierto?, de la final. Bueno, esta categoría que realizó dos series, donde la primera serie era para Daniel Sena, también mientras observamos las imágenes de la final, la primera serie para Daniel Sena, seguido de Manuel Dureta de Laburaj, y tercero se ubicaba Diego Lucantoni de Coronel Moldes. La segunda serie era para el piloto de Almafuerte, Diego Munghi, seguido de Lisandro Clavero y Ezequiel Orenzati en el tercer lugar. La final quedaba para Danielito Sena, seguido de Lisandro Clavero y Diego Munghi en el tercer lugar. Cuarto lugar era para Emanuel Drueta, quinto Ezequiel Lorenzati y sexto el de Laburaj, Esteban Sarri. Luego tenemos séptimo lugar para Federico Bassi de Sanford, octavo Delfo Greppi de Venado Tuerto, noveno lugar fue para Joaquín Ulla, el piloto del Trébol, y décimo Federico Aquistapase. Luego se ubicaban décimo primero Andrés Arrieta, décimo segundo David Casanova con el total de giros, y décimo tercero Diego Lucantoni a dos giros del vencedor. Como si también en el 14 lugar, Ezequiel Grivarello, que recorrió solamente 5 vueltas en esta final a 12 giros que estaban, ¿no es cierto?, pactadas. Donde el récord de vuelta fue para el piloto Diego Lucantoni, donde fue un promedio de 75 kilómetros, 0,66 metros por hora. Bueno, esto es todo lo que tenemos de la categoría 50 centímetros cúbicos libres, donde aquí seguimos observando las imágenes a muy poco de finalizar, cuando Danielito Sena veía por primera vez, ¿no es cierto?, esta bandera al cuadro en el primer lugar de esta final del karting 50 centímetros cúbicos libres. Yeah.
también tenemos imágenes cuando Daniel Senna lograba este brillante triunfo aquí en Camilo Aldao, ¿no es cierto?, con la categoría 50 centímetros cúbicos libre. Bueno, y ahora vamos como vemos cómo finalizaban, ¿no es cierto?, distintos competidores. Como sabemos que el podio era para Daniel Senna, seguido de Lisandro Clavero y Diego Mungui en el tercer lugar. Y aquí vemos la vuelta triunfal de Danielito junto a su car, ¿no es cierto?, 50 centímetros cúbicos libre. Donde con estas imágenes vamos despidiéndonos, pero luego sí estar con otra de las categorías que estuvieron compitiendo aquí en Camilo Aldao, como fue la profesional pre-junior 125, categoría de un buen parque de 25 máquinas. Y aquí tenemos el lanzamiento de la largada de esta categoría. Como bien lo decía, presentó un muy buen parque aquí en Camilo Aldao, 24 máquinas presentes, se realizaron dos series, donde mientras observamos las imágenes de la final, comienzo de la final de esta categoría, la primera serie había sido para Matías Cantarini, seguido de Pablo Terés y Máximo Brandolini en el tercer lugar. La segunda final, la segunda serie era para Tomás Lingua, el piloto de Villa María, seguido de Leonardo Bruñori de Laborde, y tercero se ubicaba el venadense Ever Franetovic. La final quedaba para Matías Cantarini, el piloto de Marco Juárez, seguido de Pablo Terés de Marco Juárez, y tercero Mario Gerbaldo de Morrison. Cuarto lugar era para Máximo Brandolini, quinto Franco Ferrari, el piloto de Córdoba Capital, y sexta Paolo Catinari. Séptimo lugar era para Martín Bodelo, octavo Cristian Cabriglia de Córdoba, octavo en los de Burgos se ubicaban Heber Fredetovic, noveno, décimo lugar fue para Carlos González, décimo primero Roberto Arato, décimo segunda Julia Valario, décimo tercero Lautaro Volpi, décimo cuarto Jonathan Peláez, décima quinta se ubicaba debutando la categoría Violeta Fernández de Armstrong, décimo sexto se ubicó Lucas Tocchetti, décimo séptimo José Luis Argerito de Belville, décimo octavo Tomás Lingua y décimo noveno Agustín Barovero. Donde no clasificaban era Leonardo Bruñeri de Laborde, como si también Bruno Toneato de Rosario, que solamente realizaron 8 giros los dos pilotos, ¿no es cierto?, en esta final del karting promocional pre-junior, donde el récord de vuelta fue para el coche número 41 de Pablo Terés, a un promedio de 74 kilómetros, 482 metros. Bueno, y seguimos observando las imágenes de la final del karting promocional pre-junior. Cuando finalizaba la competencia del karting promocional pre-junior, donde ahora sí seguimos con otra de las categorías de los karting directos, como es el karting pre-junior, que también estaba largando, y aquí tenemos el lanzamiento de la largada, donde también presentó un buen parque la categoría que presentó 25 máquinas el día domingo, donde realizó dos series, donde la primera serie era para Ian Yacil de Colonia Bismar, seguido de los rosarinos Nicolás Toniato y tercero Gonzalo Vega de Venado Tuerto. La segunda serie era para Ezequiel Mierke, el piloto de Nelson de la provincia de Santa Fe, seguido de Daniel Gavarra de Pose, y tercero se ubicaba el piloto de Cruz Alta, Kevin Icardi. La final quedó para Daniel Gavarra, el discutido de Pose, seguido de Gonzalo Vega de Venado Tuerto y tercero Elian Yassi de Colonia Bismar. Cuarto lugar era para Néstor Rebus Girolami, quinto Agustín Miotti y sexto Nicolás Toniato. Séptimo lugar era para Maxi Fontana, octavo Luis Jacobi, noveno Fabricio Fernández de Villa María y décimo Leandro Gassé de Villa María. Luego se ubicaban Alexander Gavella en el décimo primer lugar, décimo segundo Ezequiel Mierke, el piloto de Nelson, décimo tercero Joaquín Volpi de Marco Juárez, décimo cuarto Ezequiel Lorenzati de Ticino y décima quinta Noelia Aureli de Monte Maíz. Luego se ubicaban Juan Cruz Oviedo en el 16º lugar, 17º Juan Manuel Oviedo, 18º Juan Materani Pallero y 19º se ubicaba Alfredo Cariñano, el piloto de Los Urgentes. Donde no clasificaban lamentablemente
Kevin Icardi, como así también Simón Castellani, por problemas en su motor, tenía que desertar de la competencia. Bueno, el primer ganador fue de 77 kilómetros, 577 metros, donde hubo un recargo para la máquina número 44 de Joaquín Volpi, un recargo de 5 segundos por maniobra antideportiva. Bueno, y con estas imágenes vamos despidiendo para luego estar con el karting Junior 125 centímetros cúbicos. Tenemos también que decirle que estuvo compitiendo el karting Zapucay 135 centímetros cúbicos, donde hubo 14 máquinas presentes y tuvimos a un piloto local que estuvo compitiendo, como es el caso de Andrés Rizardo, que fue el único piloto cabilense que estuvo compitiendo dentro de la categoría. Categoría que realizó dos series. Mientras tenemos las imágenes de la grilla, como estaba Flaco Fabre, ahí tenemos la máquina número 11 del piloto de Corral de Busto, Marcelo Rodríguez. También la máquina de Javier Moreno, la 21, la máquina de la 21 de José Miguel Gianantuoni, el piloto de Capitán Bermúdez, que tuvo muchos problemas este fin de semana con su impulsor, pero que seguro va a estar en Cruz Alta el próximo domingo. También tenemos la máquina número 5 del piloto de Corral de Busto, Daniel Ayala, que estaba, ¿no es cierto?, había realizado un muy buen tiempo, ¿no es cierto?, en la mañana, en las tandas de clasificación. Ahí tenemos imágenes del público que estuvo presente también en el club Boca Juniors de nuestra localidad. Y seguimos con la grilla, la máquina número 23 de Ezequiel el piloto Fornazo, piloto de Corral de Busto, que también está en todas las del karting Zapucay. Y aquí tenemos la vuelta previa cuando realizaba la categoría para ver si está llegando a la finalísima del día domingo. Y bueno, aquí tenemos chicos midiéndose el podio, como vemos, jugando sobre el podio, donde luego iban a ser coronados todos los ganadores de las distintas categorías del karting del sudeste cordobés. Mientras esperamos la largada del karting Zapucay, que ya tenemos en imágenes, vamos a decirle que esta categoría realizó dos series, donde la primera serie era para el piloto Daniel Ayala, seguido de Víctor Favila y Pablo Barbieri en el tercer lugar. La segunda serie era para Javier Colasili, seguido de Javier Moreno y Andrés Rizardo en el tercer lugar, donde en esta serie era recargado con 5 segundos el Flaco Fabre. La final quedaba para el piloto Javier Colasili, el piloto de los Urgentes, seguido de Víctor Favila y tercero Pablo Barbieri. Aquí tenemos el comienzo de la final del karting Zapucay, donde lamentablemente tuvo que desertar por problemas mecánicos Andrés Rizardo cuando venía ubicado en la segunda ubicación de esta finalísima del karting Zapucay. Vamos a seguir con el clasificador. Cuarto lugar fue para Hugo Fabre, quinto Germán Colasili y sexto Nicolás Fornazo de Corral de Busto. Séptimo lugar fue para Daniel Ayala de Corral de Busto. Octavo Javier Moreno, el piloto de Venado. Noveno Diego Matich y décimo se ubicaba Marcelo Rodríguez de Corral de Busto. Luego está ubicado en el decimoprimer lugar Pablo Meyer, decimosegundo Mauricio Boschetto, decimotercero Andrés Rizardo y decimocuarto Juan Manuel Gianantuoni, el piloto de Capitán Bermúdez. Bueno, esto es todo lo que ocurrió con el karting Zapucay, donde el primer ganador fue de 75 kilómetros, 770 metros. Bueno, con estas imágenes vamos despidiéndonos para luego decir estar con otra de las categorías, o también sabemos que estuvo compitiendo el karting 125 con caja, donde realizó una sola serie realizó esta categoría. Serie que quedó para Hernán Cabrol, el piloto de Paraná, seguido de Carlos Ternengo y Pablo Perotti en el tercer lugar. La final quedó para el piloto Carlos Ternengo, piloto de Rafaela, seguido de Hernán Cabrol de Paraná y tercero Javier Penezón en el Sunchales. Cuarto lugar era para Pablo Perotti de La Bulán y el quinto lugar para Hugo Cufia de Sunchales, por nombrar las cinco mejores ubicaciones en esta categoría.
donde también estuvo compitiendo el karting juniors, directo, donde la final quedó para Franco Grimaldi, seguido de Facundo Sicot y tercero Pablo Barbieri. Luego se ubicaban Víctor Magaría en el cuarto lugar, quinto Jorge Boneto y sexto Gonzalo Botellé de Vigan. Como si también el séptimo lugar era Pablo Pagliaroli, el piloto de Marco Juárez, que también está compitiendo dentro de esta categoría. Y bueno, aquí vemos cuando estaba finalizando prácticamente la competencia del karting Zapucay. Bueno, y con estas imágenes del karting Zapucay nos vamos despidiendo de toda la programación de Camino al Dado, como fue por la tercera fecha del Máster Federal de Karting. Médico asistencial por abono que desde 1980 se identifica con el Hospital Italiano Garibaldi, constituyendo una verdadera cobertura de excelencia para sus miles de asociados en todo el país. A través de distintos planes y desde sus oficinas centrales instaladas en el propio hospital, Italmedic contempla la cobertura integral del grupo familiar, niños, estudiantes secundarios y universitarios y tercera edad. En todos los casos, el sistema garantiza la atención a sus asociados en cualquiera de los hospitales italianos del país. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Siempre le ofrecemos los mejores productos. Por eso, hoy le comunicamos que vendemos semillas de Cal, Cargill, Asgrow, toda la línea de agroquímicos Monsanto, Roundup, Roundup Full, Roundup Max. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Si piensa en servicios, asesoramientos y productos, consúltenos. Queremos ofrecerle lo mejor para su mayor rentabilidad. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Ingeniero agrónomo Mario Cariñano. En Corral de Bustos, teléfono 42-1854. En Camilo Aldao, 46-1266. ETA, empresa de trabajos técnicos agropecuarios. Ingeniero agrónomo Mario Carignano. Rectificaciones Casilda. Rectificaciones Casilda. Teléfono 03464 424111. 03464 424111. Rectificaciones Casilda. Casilda. Santa Fe. Viverito Iris Florería. Flores, plantas, macetas, ramos y tocados de novia. Mascotas en general. Arreglos florales. Viverito Iris Florería. Además, ofrecemos placas, coronas y palmas. Viverito Iris Florería, la mayor expresión de la naturaleza. Bien, y ahora sí retornamos con el cuarto y último bloque y vamos a lo que nos restaba del martes por la noche, cuando estuvimos junto a Ricardo Palacio, junto a toda la subcomisión de karting del Club Boca Juniors, festejando de alguna manera este éxito, ¿no es cierto?, de esta fecha de karting. Pues también, bueno, gracias, le agradezco por haber festejado mi cumpleaños junto a todos los amigos del karting y distintas figuras, como tenemos a Bartolo Roeto, también a toda la gente que colaboró con la subcomisión para lograr este éxito del último sábado y domingo en la fecha de karting y ciclomotores, donde también estuvo el señor Santiago Martinenco, gente de la comisión directiva del Club Boca también presente,
distintos amigos. Y también, por supuesto, estuvo el señor intendente Cali Cariñano también acompañándonos. Y bueno, de alguna manera estuvimos agradeciéndole por todo el apoyo que recibimos en cada competencia que se realiza de karting aquí en Camilo Aldao, donde seguimos con las imágenes, ¿no es cierto?, de todo el grupo de amigos que se llegó a la noche del martes en el salón del Club Boca Juniors de nuestra localidad, donde también vamos a tener a continuación la palabra de Bartolo Robeto, quien fue, como quien puede decir, el jefe de ceremonia de esta noche de gala que hemos festejado aquí en nuestra localidad. Donde, para seguir con el karting, para decir del karting, tenemos para el próximo domingo nuevamente actividad, y la actividad se va a trasladar a Cruz Alta, al kartódromo Juan Carlos Cazú, donde se va a estar disputando la 11ª fecha del certamen del sudeste cordobés. Aquí tenemos la palabra de Bartolo Robeto. El cumpleaños de una de las figuras que colabora permanentemente, Javiercito, Javier Cielo, felicidades para todos y seguimos la noche de los éxitos de esta gente que con buen criterio hace las cosas bien, ¿eh? Felicidades y gracias. Bueno, y dejando estas imágenes, bueno, las imágenes del festejo de la noche del martes, ¿no es cierto? Donde ahora sí seguimos, mientras seguimos observando estas imágenes, vamos al calendario que tenemos para este próximo fin de semana en lo que es automovilismo. En el plano zonal, lo más importante es el karting del sudeste cordobés, que va a estar compitiendo aquí muy cerca en Cruz Alta por la 11ª fecha del certamen de esta categoría. También tendremos en el ámbito nacional, la Top Ride va a estar compitiendo en Avellaneda, en el norte santafesino. También el turismo nacional con sus clases 2 y 3 va a estar compitiendo en Mar del Plata, donde en la clase 2 de este campeonato el puntero es Javier Romera con 110 puntos, y en la clase 3 el puntero es el piloto de San Nicolás, Lucas Armelini, que tiene 119 unidades, seguido por el piloto de Bombal, Tanoni, con 117, como si también en el tercer lugar tenemos a Hernán Bradá, el piloto de Chovet. En el plano internacional, la Fórmula 3 sudamericana va a estar compitiendo en Brasil por una nueva fecha, donde Juliano Moro es el puntero del certamen con 96 unidades. El CAR también va a estar compitiendo en Alemania por el 16ª prueba del campeonato, donde el brasileño Gil de Ferran es el puntero con 115 unidades. Y la Fórmula 3000 europea va a estar compitiendo en Monza por una nueva fecha del certamen 2001. Bueno, esto es todo el calendario que tenemos para este próximo fin de semana, donde seguro que vamos a estar con las cámaras de motores a pleno en Cruz Alta para luego traerles imágenes de todo lo que ocurre el próximo domingo en las distintas categorías de karting y ciclomotores. Bueno, ahora sí vamos, como lo hacemos al finalizar cada programación, vamos a recordar el ayer. Y vamos a retroceder 14 años y nos vamos a ir a un 13 de septiembre, donde hoy justo hace 14 años que se realizaba esta competencia de TC2000 en un autódromo muy cerca de nuestra localidad. Solamente a 100 kilómetros de Camilo Aldao se realizaba una prueba del TC2000 y nada menos que en el autódromo Don Eduardo de las Parejas, un autódromo que hoy está inactivo a nivel nacional, pero fue un gran escenario donde estaba el TC2000 este 13 de septiembre del 87, junto a las grandes figuras que tenía en ese momento la categoría. Pero vamos a las imágenes que tenemos, donde 26 autos se presentaban ese día domingo para recorrer el trazado de 2.304 metros del club del Don Eduardo de las Parejas. De muchísimo público estaba presente ese día, donde realizaban 43 vueltas la final, final que quedaba, era la 8ª fecha del certamen del año 87, donde el triunfo quedaba para Tito Besone, que lo hacía con una sierra, seguido de Yoyo Maldonado con el BW, y tercer lugar del podio era para el piloto de Pigüé, Mario Gairó. Luego se ubicaban Cocho López con la Fuego en el cuarto lugar,
quinto Esteban Fernandino, sexto Juan María Traverso, séptimo lugar era para Guillermo de Lobanesian con La Fuego, octavo Rodolfo Swain con La Fuego, el piloto de Río Negro, noveno Coco Fortunato con aquel recordado Peugeot, y décimo lugar era para Silvio Héctor Oltra, donde esta era una carrera inolvidable que podemos recordarles, donde de esta manera queremos homenajear al TC2000 y recordarle ayer, 14 años atrás, cuando estaba el TC2000 dentro del escenario Don Eduardo de las Parejas. Bueno, aquí vemos el público, ¿no es cierto?, festejando las últimas vueltas de esta competencia. Y con estas imágenes nos vamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, para luego así estar nuevamente con toda la actividad zonal, nacional, como así también internacional, en lo que es automovilismo deportivo. Mucho menos de un segundo en los relojes. Los banderilleros con la bandera azul marcando que un auto lo está siguiendo muy de cerca. Es el del 9 de julio. Es Guillermo Maldonado, que no quiere perder la oportunidad. Realmente una final vibrante se vivió en las parejas. Últimos metros. Besone que gana, Maldonado por la tierra. Bueno, y con estas imágenes que tuvimos la suerte de apreciar de distintas competencias aquí en el Cartón Monte Grandao, de esta manera queremos también homenajear al Club Boca Juniors, que fue, ¿no es cierto?, donde se disputaban las competencias, y también no dejar de recordar a toda la gente que pasó por el cartódromo, que bueno, hizo mucho por él, como aquel amigo Enrique de Giudice, Tete Pogliano, y bueno, muchísima gente que hizo mucho por el cartódromo, que hoy no están junto a nosotros, pero bueno, de esta manera queremos homenajearlo a todos ellos, y bueno, y a toda la gente que ha hecho mucho para que esto sea un orgullo para Camilo Aldao. Bueno, agradecemos de haber estado compartiendo esta programación, y ya le vamos anunciando que para el próximo programa tendremos un invitado muy especial. Se trata de Renzo Latanzi, que fue un chico de nuestro pueblo, estudió, compitió en karting, hoy trabaja dentro de uno de los principales equipos del turismo nacional, en el equipo de la Rauri. Y bueno, en la noche de hoy no pudo estar junto a nosotros, por eso lo prometemos para el próximo programa. Va a estar hablando toda su trayectoria como piloto, como así también como persona que está integrando uno de los equipos más importantes en el automovilismo nacional. Eso va a ser para el próximo programa de Rugir de Motores. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.